First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heart. I'm the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. Pain, you made me, oh, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My love, my God, they give me pain. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, hoy estamos en estado de alarma. De hecho, hoy han dicho que se va a alargar el estado de alarma durante 15 días más. Así que nada, tomaros en serio eso de quedaros en casa, no salgáis para nada más que lo imprescindible. Y nada, hoy os voy a contar una pequeña anécdota, porque es que en realidad no tenía pensado hacer este vídeo. Pero bueno, os voy a contar un poquito. Se me ocurrió contaros esta pequeña anécdota, porque en el vídeo anterior os conté un poquito cuáles serían las razones por las cuales yo, como empresario, contrataría antes a una persona con experiencia frente a una sin. Entonces, en este vídeo os voy a contar una pequeña anécdota personal en la cual vais a entender mis razones que os expuse en el anterior vídeo. Y si lo pensáis un poquito fríamente, vais a decir, me vais a dar la razón por un lado, aunque por otros quizás no, pero por un lado seguro que sí me vais a dar la razón. Entonces, ¿qué os voy a contar hoy? ¿Cómo fueron mis primeros días de trabajo? Es decir, yo me bajé de la autoescuela del camión, me dieron mi carnet de conducir cuando aprobé, me saqué la tarjeta del CAP, me saqué la tarjeta de tacógrafo, me saqué el CAP y ya estaba listo para trabajar, ¿no? Supuestamente. Como os dije en el anterior vídeo, cuando tú sales de la autoescuela, eres apto para llevar un camión. Pero eso no significa que lo sepa llevar. Y en este vídeo lo vais a ver, ¿vale? Bueno, pues cuando yo me saqué todo eso, lo que os acabo de comentar, empecé a buscar trabajo. Conseguí trabajo en una empresa, me contrataron sin tener experiencia ni nada, y en los primeros días pues me contrataron, pero antes de empezar a contaros la historia voy a decir que me contrataron y empecé a trabajar con un rígido, es decir, no con una cabeza tractora y un semirremolque, no un tráiler, sino un camión rígido, ¿vale? Los que no tienen remolque, simplemente llevas el camión. Entonces me contrataron, me dijeron que me iban a dejar una temporada para que me vaya adaptando, acostumbrando al camión, a las medidas y tal. Me van a dejar con el rígido, que se me haga un poquito más fácil, y luego después de un tiempo me pasarán a tráiler, me empezarán a mover con el tráiler. Entonces, pues los primeros días me fui a la empresa, me presentaron al cual sería mi compañero, porque en una empresa, aunque tengas experiencia o no, lo suyo es que cuando te incorporas a trabajar y no has trabajado antes allí, o no has trabajado en algo parecido, te mande con alguien para que te enseñen cómo funciona la empresa, los sitios donde cargas, cómo se carga, qué cargas, en fin, cada empresa funciona de una forma distinta,
y en cada empresa lo normal es que te manden con otra persona y que te enseñen. Bueno, el tema es que yo, encantadísimo, me presentaron al chico con el que yo iba a trabajar, con el que iba a aprender cómo funcionan las cosas allí. Y nada, pues esto fue de día, digamos, y al día siguiente por la noche yo tenía que empezar a trabajar con él. Fui al día siguiente por la noche, empezamos a trabajar, metimos la tarjeta, bla bla bla, cargamos lo que teníamos que cargar. Y como es un rígido, como sabéis, yo hago transporte regional, como es un rígido, pues nos tocaba ir a Madrid, ¿vale? A Poblado, ¿vale? Que digamos, a ciudad. Y bueno, pues dicho y hecho, no había problema. Yo, cuando llegué por la noche, camión nuevecito, el camión tenía 3.000 o 6.000 kilómetros o algo por el estilo, pero el camión estaba nuevo, impoluto, cuidadito. Yo, estaba ya, pues os podéis imaginar, ¿no? Flipando, encantadísimo, digo, qué guapo. Bueno, el tema es que cargamos, nos vamos para el centro de Madrid, por autovía, pues bueno, iba yo así, en modo autoescuela, todo tenso. Y bueno, pues bien, llegamos a la ciudad, el chico me estaba indicando por dónde tenía que ir, porque evidentemente yo no tenía ni pajolera idea, estaba perdidísimo. Y nada, pues el chico me indicaba, como os decía, y llegamos a un punto donde estábamos cerca de la empresa donde teníamos que descargar. Bueno, como íbamos sobrados de tiempo, porque evidentemente yo, a pesar de que era nuevo, yo le ayudé a cargar. Aunque yo fuese más lento que él, pero le ayudé. Entonces, pues un poquito sí que disminuyó el tiempo de la carga, entonces íbamos un poquito sobrados de tiempo. Y total, como íbamos un poquito sobrados de tiempo, pues el chico me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar sitio para aparcar. Esto que os estoy comentando en ciudad, ¿vale? Vamos a buscar sitio para aparcar y nos quedamos aquí parados un rato porque vamos a llegar demasiado pronto y bueno, pues lo único que vamos a conseguir es entorpecer a la gente porque no nos van a descargar hasta que no sea nuestra hora. Entonces, pues mejor nos quedamos aquí si encontramos sitio para aparcar y ni molestamos ni nos molestan. Así que dicho y hecho, me puse a buscar sitio para aparcar y tal. Y bueno, andando por la calle, pues bueno, una calle de esta de dos sentidos, ¿vale? Os estoy hablando de Madrid, de ciudad, una calle de dos sentidos. Y en el lado derecho, pues sitios para aparcar los coches. Llegué a un punto, vi que había una hilera larga sin coches y digo, ¿nos paramos aquí? Me dice, sí, está bien, ¿vale? Nos paramos aquí. Entonces, pues bueno, pongo el intermitente, me pongo a meterme hacia el apartado, hacia donde están las plazas de aparcar de los coches. Y cuando me iba metiendo, pues me di cuenta de que había una alcantarilla justo enfrente nuestra que no tenía tapa. Entonces, claro, ¿qué dije yo? Pues bueno, voy a tener cuidado de no meter las ruedas del camión en la alcantarilla sin tapa. Pero de lo que no me di cuenta a la vez era que al lado teníamos la acera, evidentemente, como estamos en ciudad, y árboles, ¿vale? Pues en la acera, pum, una hilera de árboles. Una de las cosas que no te das cuenta cuando llevas un camión, o al menos yo no me di cuenta en ese momento, es de la altura, ¿vale? Y evidentemente esto mide 4 metros, ¿vale? Y ya os podéis imaginar lo que pasó a continuación. Me iba metiendo, iba yo pendiente de no meter la rueda en la alcantarilla y de repente escucha ¡paf! Y un golpecito, ¿no? Pegué el frenazo de golpe, que el chico me echó más la bronca por el frenazo que pegué que por el golpe en sí. Y en el momento, ya instantáneamente, me di cuenta de lo que había pasado. Le había dado un golpe, pues con la caja del camión, con la caja, ¿vale? Donde va la mercancía adentro. Le había dado un golpe a una rama de un árbol. Bueno, pues como podéis imaginar, ya en ese momento se me vino el mundo encima. Digo, ¡buah! Digo, ya está, ya aquí se acabó todo. El chico, pues evidentemente, se molestó un poquito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se molestó un poco, pero es lo que había. Y nada, me bajé del camión, cagadísimo. Le eché un vistazo, vi que se había roto un poquito la esquina de la caja. No era un golpe grave, ¿vale? O sea, no destrocé el camión ni nada por el estilo, pero el golpe se lo había dado. El camión, como os digo, era nuevo. Y digo, ¡buah! Ya está, se acabó. Mañana por la mañana me llaman que me vaya a la oficina para que me echen.
Le eché unas fotos ahí como pude de noche para que se vea lo que yo le había hecho. Y al día siguiente, pues bueno, ya toda la noche, pues os podéis imaginar, un mal gusto, un mal trago, trabajé toda la noche a disgusto, bueno, bueno. Al día siguiente llegué a mi casa, ni me fui a dormir, o sea, tan inquieto que estaba que ni me podía dormir. Y llego y, bueno, pues por la mañana, a las 9 de la mañana, llamé a mi jefe. Uf, os podéis imaginar, digo, hola, buenas, ¿qué tal? Oye, mira, soy fulanito. Mira, anoche cuando íbamos a tal sitio, pues íbamos pronto, íbamos bien de tiempo y me dijo que aparcase el compañero y bueno, pues vi que había una alcantarilla y lo que no me di cuenta, pues una alcantarilla sin tapa y lo que no me di cuenta era de las ramas de los árboles. Entonces pues le di un pequeño golpecillo al camión, no es gran cosa, pero bueno, el camión está nuevo y ya le di un golpecito, digo, te paso ahora las fotos por WhatsApp para que lo veas y bueno, pues que lo siento mucho, que fue un descuido, fue culpa mía. Me disculpé, evidentemente, le dije la verdad, le dije cómo había sucedido y nada, pues me echó un poquito la bronca, evidentemente, y bueno, pues yo creo que mi jefe era consciente de que es lo que, o sea, es algo que puede suceder cuando contratas a un novato, ¿no? Por eso lo dije en el anterior vídeo. Es algo que tienes que tener muy en cuenta. Entonces, pues bueno, me echó un poco la bronca, me dijo que tuviese muchísimo cuidado y tal. Lo cierto es que desde ahí no volví a tener ningún golpe. Bueno, de momento, esperemos que siga así. Y nada, pues esa fue una pequeña anécdota de lo que me pasó a mí en el primer día de trabajo, chavales. Así que quiero que comprendáis ahora por qué dije eso de que cuando sales de autoescuela eres apto para llevar un camión, pero no estás preparado ni sabes llevarlo, ni muchísimo menos estás listo para que te suelten solo con un tráiler. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Es una chorrada en realidad, pero bueno, quería compartirlo con vosotros. Y nada, si os ha gustado, un buen like, suscribiros, compartidlo. Y si queréis más historias o anécdotas, pues ya sabéis, reventad el botón de like a muerte. Y nada, pues un abrazo para todos, cuidaros con todo esto que se nos está viniendo encima ahora del coronavirus. Y nos vemos en próximos vídeos, chavales. ¡Hasta luego!